amigas y mis amigos, vamos a empezar agregando tantito aceite. Voy a estar agregando, miren, un cuarto, esto es un cuarto de cebolla y un ajo, pues, mediano. Entonces, esto es lo que vamos a agregar para hacer nuestra salsa. La salsa para estos huevos rancheros. Miren, vamos a agregarlo todo. También les quiero decir que usted le puede agregar chile serrano. Está muy bien. Yo en este caso sí tengo, pero voy a optar por no, pues, agregarle chile serrano. Voy a estar agregando, miren, de este chile, de este que es red pepper, pero está así en pedacitos, que viene siendo el chile de árbol. Esto es lo que a mí se me antoja. Entonces le voy a agregar este chile así nomás. Bastantito, pues, porque quiero que pique mi salsita. Entonces, ya que pasaron esos 2 minutos, vamos a agregarle el tomate. Yo 3 tomates es lo que le voy a estar agregando. Y mi amiga Pechosha y mi amigo, miren, esto huele bien rico. Y también vamos a agregarle sal para condimentar. No le vamos a estar agregando nada más que sal. Bueno, yo le voy a estar agregando nada más que sal. Si usted le quiere agregar, pues, otra cosa, adelante. 3 minutitos, entonces ya vuelvo. Mire, aquí ya pasaron 2 minutos, amiga Pechosha, y lo que vamos a hacer es que vamos a estarle agregando tantita agua. Miren, le agregué más o menos una media taza de agua. Entonces ahí lo voy a dejar, pues, unos 8 minutitos o unos 7 minutos por ahí. Aquí ya pasaron 6 minutos que mi salsa está hirviendo. Es hora de agregar queso fresco y lo voy a estar dejando 1 minuto y después voy a apagar mi lumbre y voy a reservar. Lo siguiente que vamos a hacer después de que ya nuestra salsa haya estado, pues, ahora sí que lista, vamos a poner unas tortillas así en poquito aceite. Y pues vamos como a medio dorarlas. No las queremos tan doradas, o también, pues, todo depende de usted. A lo mejor usted las quiere, pues, doraditas. Yo no las quiero tan doradas, nada más quiero que mi tortilla se ponga un poco firme. Estos huevos rancheros son a mi estilo. Ahora le agregué queso fresco, pero otras veces le he agregado pues salchichas o bacon. Incluso también nomás puede hacer la salsa y no tiene por qué agregarle queso ni nada, ¿verdad? Y mire, bueno, voy a estar haciendo 3 tortillas, que es lo que yo me voy a estar comiendo, 2 huevitos con 3 tortillas y la salsa. Esta salsa le va a rendir como para unas 3 o 4 personas. Ahora vamos a hacer los huevos. Miren, ¡ay, qué rico! ¡Ay, cómo me encanta el huevo así, oiga! ¡Y qué sabrosos que nos van a quedar estos! Miren, estos huevitos hay que agregarle sal. Hay que agregarle también pimienta. A mí me gusta mucho la pimienta en mis huevos y, bueno, también ya todo depende de usted cómo es que, pues, le gustan los huevitos. Yo todas las mañanas me echo mis huevitos así. Así es que me gustan los huevitos estrellados. Quedaron mis huevitos y miren, vamos a agregarle, pues, la salsa. Miren, super mega delicioso. Miren, ya
Tan, ta, ta, tan. Y así quedaron estos huevos rancheros a mi manera, bien sabrosones. Y bueno, aquí acompañándolos con estos frijoles fritos y aguacate. Y bueno, al final de esta receta te voy a dejar la receta de estos frijoles fritos bien ricos. Y bueno, si te gustó esta receta, por favor regálame like, comenta y también suscríbete. Entonces, pues sin más palabrería, hasta la próxima.